El valor cultural yo creo es muy importante y además es también histórico. Muelle ya es un referente en el panorama artístico, ¿no? Pero ya si nos vamos a la parte económica, pues no lo sé, eso lo vamos a ver hoy. A raíz de él, que fue el primero, con el paso de los años influyó pues al final en todos los grafiteros que al final empezaron a pintar. Él a lo mejor se antepuso 5 o 6 años antes y luego ya vinieron otras generaciones y también con otro tipo de dibujos, pero no hacían lo mismo que él. Mi hermano siempre al final puso su mote, su marca, como decían.